Ay, chicos. Vuestro noto de estudiante. Hoy vamos a hacer un vídeo con esta parte. Hasta aquí podéis ver, ¿vale? La gorrica, la gorra me la ha dicho ella, ¿vale? Que me la ponga. Que le queda muy bien. Que me queda bastante bien. Así que el vídeo de hoy vamos a hacerlo acerca de preguntas sobre mí, cosas que nunca he dicho en ningún preguntas y respuestas. Ya sabéis que en Instagram, aquí lo tenéis, me podéis seguir. Alguna vez he dicho sobre pues, que me pongáis preguntas, yo respondo, ya sabéis cómo va todo esto y lo hago bastante animado porque a lo largo del día voy contestando todas, esté en el sitio que esté. Y hay una serie de preguntas que nunca contesto, que son sobre mi vida personal, sobre cómo soy realmente fuera de cámara, sobre cómo me comporto, y cosas así de cómo soy yo fuera de las cámaras, que yo creo que muchos de vosotros tienen la curiosidad y que yo creo que un preguntas y respuestas orientado a eso puede estar bastante divertido. Y además no lo he hecho solo, sino que he traído aquí a la... al pie misterioso, ¿vale? Para que nos acompañe y que nos diga realmente si tengo razón o no en lo que digo, o si quiere añadir algo, que lo añada. Así puede estar bastante entretenido. Así que eso, chicos. Si preguntáis que la gorra me la estoy poniendo en serio porque pienso que me queda bien, o sea, no, es que la he visto ahí porque fui un día a un evento de Stranger Things, la vi ahí, me hizo bastante gracia y me la llevé. Y por eso la tengo, pero nunca me la había puesto. Así que me la quito ya tranquilos, no hace falta que me dislike. Y no me enrollo más, comencemos con este pedazo de vídeo. Dale. Lanza la primera pregunta. Vale. Carrillo Pablo barra baja pregunta: ¿saldrá una de las chicas misteriosas en algún vídeo? Su cara. ¿Saldrá la chica misteriosa? Chicos, me lo habéis preguntado un montón. ¿La chica misteriosa quién es? ¿Cuándo saldrá? ¿Es tu novia? ¿No es tu novia? ¿Es tu amiga? ¿Tu hermana? Pronto sabréis más cosas. Solo quiero dejarlo ahí. ¿Saldrá en el canal? 100% seguro. Vale, sí. 100% seguro que saldrá en el canal, la verdad, porque yo quiero y nos lo vamos a pasar súper bien. Y va a derivar a una serie de vídeos muy divertidos que os van a encantar a todos. Así que bueno, si quieres saber cómo es, quién es y qué somos, suscríbete abajo en el canal y no te pierdas los siguientes vídeos porque puede haber alguna sorpresa que os mole ver. Siguiente pregunta. Adam DDAMI pregunta: ¿quién ha sido tu inspiración? Vale, Adam, tío, muchas gracias por tu pregunta. Mi inspiración, siempre os he dicho que fue en su día cuando cambié mi mentalidad, allá por 2017. Pues ver eso, a jóvenes, a chicos jóvenes como yo, que estaban ya empezando a luchar por esa vida que querían y que estaban empezando a conseguir resultados, que estaban teniendo una vida totalmente libre, tanto financiera como de tiempo, como trabajando por lo que les gustaba, y que no solo era por la vida de estudiante, sino que también aprovechaban ese campo de ser un estudiante para derivar algo más. Una rama de ello, los influencers. Actualmente hay gamers que tienen unas cantidades de suscriptores increíbles y que no tienen ninguna carrera, simplemente estuvieron empezando mientras estudiaban. Y todo ese tipo de gente ambiciosa que realmente no apostaba por lo que quería era lo que me inspiró en su día a empezar con esto. Y la verdad que bastante agradecido estoy de todas esas personas, porque yo creo que internet, la magia es eso, que te puedes inspirar de alguien que está haciendo un camino parecido al que quieres hacer tú y al menos seguir sus pasos y motivarte en el camino. Siguiente pregunta. Como te rías de mis discursos motivacionales, perdón, te prometo que te echo a la habitación. Adrián Reyes Escobar 2002 pregunta: ¿qué es lo que más valoras en la vida? Lo que más valoro en la vida actualmente, ¿vale? Es el cariño de la gente cercana a mí. Valoro mucho el cariño y realmente lo veo en parte necesario, porque si no tengo ese cariño y esa salud en cuanto a, pues eso, ¿no? A mi círculo cercano, luego el resto de áreas como que no las disfruto tanto, no las hago tan bien, no me desarrollo tanto y no soy quien soy realmente. Y en parte eso es lo que más aprecio ahora. Eso, os diría eso, y otra cosa es el tiempo. El tiempo también lo valoro un montón y siempre estoy organizándome todo al máximo para poder aprovechar los días y exprimirlos cada segundo de vida. Porque esto se acaba, recordando. ¡Lánzamela! Dinolex pregunta: ¿hobbies favoritos? Dinolex. Tío, Dinolex, muchas gracias por tu pregunta. Mis hobbies favoritos actualmente son, aparte de grabar vídeos y subirlos a YouTube, ya sabéis, entrenar en el gimnasio me encanta, leer también me gusta bastante, y consumir YouTube. Yo diría que esos son los hobbies en los que más tiempo paso. Consumo YouTube, youtubers extranjeros, de diferentes temáticas a la mía, me aportan creatividad, me dan otros puntos de vista, y la verdad que me mola bastante. La Mosas pregunta: ¿te identificas con un profesor de la Casa de Papel a la hora de tener todo bajo control? La respuesta es sí. ¿Tú qué piensas? Que sí, porque además lo estuvimos hablando. Todo bajo control. Eso es una cosa que yo siempre me escribe bastante a mí, y es que me gusta tener todo bajo control en el sentido de la planificación, los horarios, la organización. Al final, si vamos a hacer un plan, ¿por qué vamos a estar una hora tarde? ¿O por qué vamos a estar una hora sin hacer nada o sin...? Porque yo pienso que hay otra forma de hacer esos planes en los cuales se pueden aprovechar más el tiempo y se pueden hacer mil cosas en esas dos, tres horas.
Y por eso pienso lo de que tenemos que tener todo controlado. Pero obviamente, chicos, también tengo ratos de fluir. Me gusta a veces no tener ni nada preparado y que simplemente, pues eso, no vayan derivando los planes, que yo creo que así son los mejores y lo que mejor te lo pasas. Siguiente pregunta. Vale, Daniel barra baja Alan 33 pregunta, ¿qué proyecto tienes en mente? ¿Qué proyectos tengo en mente? Aparte de crecer esto que estáis viendo en el canal de YouTube, también ahora mismo estamos centrados en el podcast, que ya sabéis que tenéis los secretos de un estudiante. Abajo en la descripción, en los primeros links, tenéis el podcast para poder verlo. Estamos en Spotify, en Apple, en todos lados. Y tanto mis redes sociales como mi podcast son dos proyectos en los cuales estoy muy, muy embarcado. Luego también tengo otros proyectos externos a esto. De momento están son muy maduros, o sea, son muy recién nacidos y no os puedo contar nada. Pero a medida que vayan desarrollándose y vaya todo poco a poco evolucionando, os explicaré todo, os explicaré cómo estoy gestionando todo, cómo estoy organizándolo todo. Y eso, y vais a flipar porque os van a encantar, son súper súper guays y súper chulos. Suscríbete al canal si quieres ver esos vídeos y ponme por los comentarios que cómo quieres que os enseñe esos vídeos. Si en un blog, si es que os los cuenten otro preguntas y respuestas, si os lo cuenten en un directo de Instagram. Contádmelo todo lo que queráis abajo en los comentarios. Siguiente pregunta. Mark Sánchez con 4 Es pregunta, ¿cómo haces para que los días que no te apetece hacer nada, hacer una cosa, la hagas igualmente? Por ejemplo, hoy no es un día de esos porque no es que no me apetezca grabar el vídeo, sino que no es algo, una de las actividades que más me apetezca ahora, pero saber que tengo a gente esperando ese vídeo y hay gente que está esperando verme en el móvil mientras a lo mejor están comiendo o están haciendo otras cosas y les entretengo, les aporto, les inspiro. La verdad es que es algo que me motiva bastante a hacer estas actividades. Y si te refieres a otra cosa que no sea hacer vídeos en YouTube, por ejemplo, yo que sé, estudiar o cosas así, me centro en la disciplina. Al final yo pienso que tengo unos objetivos clavados y que si quiero conseguirlo, tengo que hacer esas actividades. Si no las hago, allá yo, porque no la voy a conseguir ese objetivo. Entonces, es como que básicamente me tomo toda mi responsabilidad a mí. Y si algo sale bien es culpa mía, y si algo sale mal es culpa mía. Entonces, pues eso, es en plan, tú tienes ese objetivo, no haces eso hoy, tú sabrás lo que haces. Luego, si luego llegas más tarde a ese objetivo o no lo consigues ahora, o en un mes como te has pensado, no te quejes y no te cabres porque la cagaste tú. Esta pregunta, ¿tienes novia? ¿La podemos conocer? No. La podréis conocer. Siguiente pregunta. Dani Reches barra baja 17. ¿Transmites la misma forma de ser tanto en cámaras como fuera de cámaras? Mi parte, obviamente mi forma de hablar, de gesticular, de que todos entendáis todo súper claro. Eso es algo que solo lo hago en internet, solo lo hago en YouTube para que los vídeos queden más entretenidos, que os transmita más el mensaje. Pero obviamente luego pues a lo mejor soy más pasota, más menos enérgico en la vida fuera de cámaras, pero sí que tengo un comparto que son la misma forma de pensar, mismos pensamientos, mismas ideas, misma forma de actuar, que es la que veis en los vídeos. Y a lo mejor algún consejo que os doy alguna reflexión que tengo o algo para motivar o algo así, que a lo mejor me sale en algún vídeo, os tengo que decir que fuera de cámara soy exactamente igual. Yo a un amigo, si sale un tema, yo saco una reflexión o comparto una idea o pienso algo que realmente les puede aportar y lo digo sin ningún tipo de duda. ¿Tú qué piensas? ¿Que es verdad o no? Sí, pienso que estás de acuerdo. O sea, que estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo? Chicos, la chica misteriosa hoy está un poco borracha, no sabemos qué le pasa. No. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? A ver, obviamente, ante las cámaras no te puedes mostrar nunca cómo eres realmente. Eso es. Porque solamente se ve, pues, la parte externa. Pero, fuera de cámara soy sí, sigo siendo igual de sí, reflexiones, sí, sí, de sí, motivado. Sí, doy fe. ¿Das fe, verdad? Sí. ¿Puño? Acabo de ver el puño. Si es el puño misterioso. Siguiente pregunta. Endi barra baja 8 pregunta, ¿en qué piensas cuando te deprimes? Tienes una vida genial y muy productiva. Muchas gracias, Endi, muchísimas gracias por tu pregunta. Y muchos me lo decís, que qué vida tienes, Sergio, qué feliz eres siempre, que parece que nunca te deprimes. Obviamente, chicos, yo también me deprimo, yo también me desmotivo, yo hay días que estoy de bajón, de plof. Y es normal, todo el mundo tenemos esas etapas. Si veis a alguna persona en Instagram ultra famosa, ultra exitosa, que está siempre feliz o eso aparenta, no os creáis nada, porque seguro que tiene momentos de flaqueza que no os quiere enseñar. La cosa es que no nos enseñan, y yo en parte siempre me esfuerzo en intentar enseñaros esos lados buenos y esos lados malos, como todo el mundo. Así que si estás pasando un lado malo o estás pasando un momento en el cual estás desmotivado, no te preocupes porque es normal, todo el mundo tiene etapas en las cuales tiene que estar infeliz para ser feliz, porque yo creo que ahí está el equilibrio. Tú tienes que, para saber valorar realmente lo que es felicidad o para saber realmente que dices, vale, ahora soy feliz, primero tienes que saber lo que es ser infeliz para decir, vale, quiero estar en ese punto, ¿sabéis? Entonces, eso, no penséis que tengo siempre la vida súper motivada, súper feliz, súper enérgico. No, no, hay días que estoy fatal o hay días que estoy súper deprimido y como todo el mundo, la verdad. R-Marter 06 barra baja pregunta, ¿qué es
en lo que más te fijas en una chica? Uf, preguntas acerca de las chicas, ya os veo por donde queréis ir, chicos. ¿En qué me fijo en una chica? Realmente depende de para qué. Si por ejemplo es para una relación o para algo así, fijo en otros valores como pueden ser los que me fijaría en un amigo, como por ejemplo el tema de conversación, los valores de esa persona, si es simpático, si es humilde, si es educado. Ese tipo de valores que yo me fijaría en un amigo, también me lo voy a fijar en una chica si es lo que quiero, si mi intención es una relación. Y si solamente mi intención es una relación, me fijaría simplemente en temas estéticos y a lo mejor en un poco de tema de conversación, pero nada más. O sea, nada más. Y eso, la verdad es que eso. Yo en el caso de la chica misteriosa, por ejemplo, me fijé solo en estética, nada más, lo más. Qué mentiroso. ¿Cómo que qué mentiroso? Qué mentiroso. Karim Barraja. Borraja. No, no, es que sí. Karim Borraja. ¿Eres salir mucho de fiesta? Karim, muchísimas gracias por tu pregunta. No soy muy de salir de fiesta, pero hay veces que me dan etapas y obviamente salgo de fiesta, no os preocupéis. No os asustéis por mí, que yo salgo de fiesta también, como todo el mundo, pero obviamente a lo mejor no es algo que vaya buscando, no es algo que diga, voy a trabajar esta semana para poder el viernes salir de fiesta o el sábado salir de fiesta. Simplemente es una actividad como otra para mí, bajo mi punto de vista. No pienso que me dé más felicidad que a lo mejor estar con unos colegas tomando algo el domingo y reflexionando sobre la vida. Son diferentes actividades para mí y que pues en ambas te lo pasas bien. Y el tema por el cual no salgo mucho de fiesta simplemente es por el hecho de que en los horarios en los cuales tú estás saliendo de fiesta son horarios de madrugada que provocan que la mañana siguiente la destroces y entonces ya más de simplemente el plan, sino que estás perdiendo ya la mañana siguiente. Y a mí eso es lo que más me raya y lo que más me preocupa a la hora de salir de fiesta y por eso muchas veces decido no ir y decirle que no a mis amigos. Siguiente pregunta. D. Millonario pregunta, ¿tus padres te mantienen? ¿Te dieron para tu universidad IPC? ¿Piensas independizarte? Uf, un tema que me habláis mucho. Sergio, ¿vives solo? ¿Sergio, vives con tus padres? Chicos, os tengo que contar una cosa. Y es un secreto que no podéis decírselo a nadie. Vivo con mis padres. O sea, no sé qué os pensabais. Realmente, no sé cómo os podéis pensar que vivo solo. No, soy un chaval. O sea, soy un chaval como tú que estás viendo este vídeo, como la persona que tienes la casa al lado. Soy un chaval normal. Entonces, mis padres, esto obviamente me pagan. Me están pagando la casa en la que vivo, la comida que como, la universidad. O sea, no me puedo quejar absolutamente de nada lo que tengo. Puede ser mejor, puede ser peor, me da exactamente igual. Es totalmente suficiente y totalmente abundante mi vida, así que no me quejo de nada. Y eso, tengo pensado independizarme, obviamente, pero no hay ningún tipo de prisa porque ni mis padres tienen intención de que me vaya pronto, ni yo tengo la intención porque de momento no tengo ningún plan formado. Y además, aún estoy estudiando, aún estoy a muchas cosas y no tengo el tiempo para centrarme en lo que es construir una casa, mantenerla más bien, más que construir. Pues tengo que fregar platos, tengo que hacer la comida, no sé qué. Son cosas que prefiero quitármelas de la cabeza estos años y centrarme en otras cosas. Y eso ya llegará, ya lo veréis en el canal. Bruno F. García /1 pregunta, ¿eres tímido con las chicas? Muy buena pregunta, Bruno. Vamos a hablar un poquito de la timidez, sobre todo de la timidez con las chicas en las citas, que yo creo que puede estar bastante interesante hablar de esto. Si era tímido, al principio sí, al principio creo que todo el mundo cuando está hablando con chicas o gente con la que quiere ligar, digamos, está muy tímido. Y yo creo que esa timidez se pierde. Por ejemplo, yo creo que tú nunca has estado tímida cuando has quedado con alguna cosa estas, ¿no? A ver, al principio sí, obviamente. Cuando empiezas a quedar con chicos, al principio sí, pero a día de hoy no. Yo es que mira, fíjate, yo siempre que voy a quedar una chica que me pueda interesar, estoy nervioso. Eso siempre, si nunca se van los nervios. Mi forma de afrontarlos es diferente y eso sí que ha mejorado. Yo, por ejemplo, con el tema de los debates, os he dicho que eso me ha cambiado bastante mi personalidad. Porque, uno, ha mejorado mi forma de hablar, que eso me ha ayudado mucho a defenderme. Y dos, el tema del gimnasio también ha hecho que gane mucha confianza en mí mismo. Y si junto a esas dos, lo que provocan es que yo cuando estoy nervioso sé saber salir de esa situación y decir, vale, pues voy a hacer esto, no sé cuántas tal, para que no lo parezca y para que la otra persona esté a gusto y que no pase eso. De hecho, la chica misteriosa siempre me dijo que la primera vez que quedamos, quedamos simplemente pues a tomar algo, ni nada tipo a relación ni nada, se quedó sorprendida por mi tranquilidad, porque a lo mejor llevaba muy bien la situación. A eso me refería, entonces, aunque eso. Aunque un poquito lo notaba, sí. Hay bastantes cosas en la primera cita. Uy, o no. Es que en verdad no sé, como han dicho el primer beso. No se sabe aún si sabe. No sabemos si es cita o no cita. En el vídeo que suba con esta persona, por favor. En el vídeo que suba con el pie, sabréis todo, así que no te lo pierdas. Y suscríbete por favor abajo en el canal, que estamos a punto de llegar a 80.000. Y yo creo que en el momento que lleguemos a 80.000 ya me decidiré a hacer un vídeo con este pie. Así que depende de ti.
chicos, hasta aquí el vídeo. Me veis aquí, que es un domingo por la mañana, que estoy ya dejando preparado el vídeo para subirlo. Y me ha quedado el vídeo renderizado a más de 30 minutos. Son 30 minutos de pura joya, entonces quiero esperar a subirlo entero. Así que voy a subir esta primera parte aquí. Si llegamos a este vídeo, vamos a poner una cifra de 5.000 likes. Si llegamos con este vídeo a 5.000 likes, subiré la segunda parte en menos de una semana. Así que eso, si queréis la segunda parte de este vídeo, si os está gustando, cómo está yendo, si queréis más preguntas acerca del tema, darle al botón de like y suscribiros al canal para no perderos el vídeo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado un montón. Gracias por estar ahí como siempre. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.